En la franja este, en el límite del imperio, el planeta Bagdar 3. La 71 de Cadia, los Hellhounds, obligados a retirarse de una batalla que no podían ganar. Traicionados por un superior, liderando la compañía Blazer, está el Capitán Hawkins, veterano, soldado, héroe. El lugar de su última batalla, Ciudad Paraíso, Coronel Anders. ¿Alguien? Vamos, y alguien responda, por Dios. Supongo que todavía estamos en el alcance de sus interferencias. Maldita sea, y estamos a cientos de millas de Ciudad Paraíso. ¿Cuántos más debemos alejarnos? ¿Te parece eso un camino? No mucho, la verdad. Pero si nos mantiene a cubierto de esas armas de largo alcance, para mí es suficiente. De todas formas, no tenemos más opciones. Oh, necesito miar. La vejiga de un sapo es lo que tú tienes, Bell. No podemos ni avanzar 100 metros sin que necesites regar las plantas. Tengo un metabolismo delicado, Tain. Los de tu clase no saben apreciar la delicadeza. Cruz, tú no sabes la mitad de lo que... Esto solo puede ser malo. Todos atentos. Un poco de ayuda aquí. ¿Por qué no están cargando? Los Kroot son más fuertes de cerca. Parecían ansiosos por matarnos. Ellos solo intentan retrasarnos. Todo el mundo dentro de los tanques. Bajen las escotillas y arranquen. Te lo dije. No podemos permitirnos más retrasos, Rai. Lo sé. Pero me da rabia dejar atrás los vehículos. Los mecánicos nos harían un consejo de guerra por esto. Cuando volvamos, ya trataremos con los mecánicos, señor. ¿Podemos transmitir? Tengo el alto mando al aparato. Aquí, Capitán Hawkins, compañía Blazer, 71 de Cadia. ¿Con quién hablo? Aquí el Coronel Anders. ¿Eres tú de verdad, Hawkins? Sí, señor. Soy Hawkins. Tengo información que necesita oír. ¿Qué tipo de información? El gobernador Montague, señor. Está trabajando con los Tau. Es verdad. Lo vi con mis propios ojos. Es otra situación parecida a cuando golpeaste a un mayor de la 76 de Valhalla. Era coronel, señor. Y era de la 93 Polonia. Tenía que asegurarme, ¿entiendes? Bien, cuéntame lo que sabes. Parece que los de Cadia son más fuertes de los que querías creer. ¿De qué estás hablando? Los mataron a todos, ¿verdad? Los cuerpos que hemos catalogado pertenecen a varios regimientos, Tadeus. Pero ninguno coincide con las muestras que nos pasaste de la 71 de Cadia. No lo entiendo. ¿Cómo es posible? Los de Cadia no tomaron parte en la batalla, se retiraron antes. Eso no tiene sentido, a menos que... A menos que... Mataron a sus comandantes, ¿verdad? Prometieron que lo harían. Lamentablemente el intento de matarlos no salió bien. Juraste que lo matarían. Si están de camino al alto mando imperial, solo es cuestión de tiempo que arruinen todo. Hemos recogido sus intentos de comunicarse a través de nuestras interferencias. Sabemos dónde están, querido gobernador. Y nos afecta poco el que escapen o no. A ti no, idiota. Pero si escapan, yo me las veré con un pelotón de fusilamiento. Contrólese, Montague. Estoy liderando un equipo para destruirlos. Por mi sangre, le juro que todos morirán. Ok. Les cuento lo acordado. He conseguido hablar con el coronel. Está preparando una ruta segura de vuelta al alto mando. Pero todavía estamos en un lío. Si los Tau todavía no están detrás, los Kroot habrán avisado de nuestra posición. ¿Cree que podremos volver, señor? Por supuesto, Rai. Cualquiera que piense lo contrario, está en el regimiento equivocado. Estamos cansados. El coronel Renko y todos esos bravos soldados en Ciudad Paraíso murieron para darnos la opción de acabar con Montague. No sé qué puede llevar a un hombre a traicionar a los suyos, pero juro que lo pagará. Somos soldados del emperador, y cualquiera que lo traicione es nuestro enemigo, y tiene que ser destruido.
Si no detenemos a Montague, no habremos cumplido nuestro deber. Y eso no va a pasar mientras yo lidere la compañía Blazer. Ok, Mayor Collins. Tú eres el intendente. ¿Cómo van los suministros? Bien, tenemos balas, comida y agua. Eso no es el problema. Muchos de nuestros tanques no pudieron repostar antes de la retirada. A este ritmo, ninguno tendría combustible para llegar al alto mando. Cada tanque quema unos 3 galones por milla. Contando la cantidad de tanques que tenemos frente a la escasa cantidad de combustible. Bien. Vamos, hombre, escúpelo. Señor, ninguno de nuestros vehículos tiene combustible suficiente para llegar al alto mando. Lo siento, señor. Ok, tenemos un problema. Así que pensemos cómo podemos solucionarlo. Cualquier idea, sugerencia, plan, quiero escucharlo. Deslúmbrenme, caballeros. Podemos sacar el combustible de los vehículos más dañados y llenar el resto. ¿Sería suficiente con eso? Para alcanzar al alto mando, necesitamos sacar el combustible de la mitad de nuestros vehículos y dejarlos atrás. No tendríamos espacio suficiente para llevar a todos los hombres a bordo. Esto podría ser una sentencia de muerte. No dejamos a nadie detrás, soldado. Saldremos de esta todos juntos. Creo que tengo una idea, pero no le va a gustar. La refinería del punto de Auriga. Escuché que ellos iban a volarlo. Supongo que tendrían prisa y no pudieron hacerlo. Parece que estoy en lo cierto. Estabas en lo cierto, Ray. No me gusta, pero ¿qué otra opción tenemos? Venga, vamos. Miren esos depósitos, chicos. Básicamente estamos viajando en una bomba móvil. Bien, Collins. ¿Qué pinta tiene? Parece estar bien, Ray. Este está casi lleno. Una hora con mucho cuidado. Después, esto no es para lo que yo me alisté. Para nada. ¿No? ¿Entonces para qué? ¿Para una vida de aventuras en la guardia? ¿Gloria y heroísmo? Algo como eso, sí. Maldita cosa, entra. Cuidado. Una chispa y mandarías este sitio al ojo del terror. Joder. El ojo no puede ser mucho peor que esto. No seas tan inocente. Esto no es nada comparado con el ojo. Oh. Y tú sabes mucho de eso, ¿no? Lo he escuchado en los sermones. Quizás tú deberías escucharlos. Así sabrías que solo su nombre daba la suerte. Venga. Vayamos al siguiente. Capitán Hawkins, no podemos estar aquí mucho tiempo. Recibido, Collins. El primer vehículo está listo en camino. Pensaba que era una locura, Ray. Pero parece que hoy te has ganado una condecoración. No necesito que me promocione. Su sincero reconocimiento de mi genio es todo lo que necesito, señor. El emperador los maldiga. Hemos estado demasiado tiempo aquí. Salgamos antes de que haya más accidentes. Señor, no creo que fuese un accidente. ¿De qué estás hablando? Son armas de fuego. Los Taunus han encontrado. Punto de Auriga. Refinería. La 71 de Cadia, liderada por el Capitán Hawkins, lucha para sobrevivir. Repliéguense, equipos de apoyo. Fuego de cobertura, el resto moverse. Vamos, gente. Vamos a morir si no salimos antes de que esto explote como un infierno. Vamos, preparen las malditas armas. Ja. Árdanse, los hijos de puta. Oh, mierda. En el nombre del emperador. Trantor, hazlo, manos. Que el emperador me perdone. Tanque Alfa Zulu 4. A todas las unidades de retaguardia, evacúen ahora. Línea de combustible apagada. Estamos listos. Vamos, salgamos de aquí. Nos han dado. No se mueve. Escotilla está fundida. Señor, debemos irnos. Debemos irnos ya. Que los santos nos protejan. Ellos no están saliendo. Aún quedan hombres abajo, Ray. Nuestros hombres.
Nadie más está saliendo de allí, señor. Y los Tau vendrán tras nosotros pronto. Solo hay una cosa que podamos hacer. Les prometí que saldremos juntos de esta, señor. Tengo al coronel Anders al aparato. Hawkins, he autorizado un pasillo seguro de vuelta a nuestras líneas para ti y tus hombres. He transmitido las coordenadas y con un poco de suerte, los Tau todavía no los detendrán todavía. Gracias, señor. ¿Por dónde es la ruta? No lejos de aquí. Un lugar llamado el Puente de la Última Oportunidad. Punta de Auriga. ¿Tienes las transmisiones de los Gela? En efecto, honorable comandante. Subiendo las coordenadas a nuestro mapa de batalla, honorable comandante. Envío mensaje a Ofan. Nuestros enemigos no escaparán esta vez.